el número 2, Tsunami del Rancho, la hija de Rumor de la Tinaja en Soberana. Número 3, Galicia del Silencio, cónsul de Gran Dinastía en Charito del Silencio. Juzga doña Ángela Ochoa, don Jorge Eduardo Duque y don Jaime Benavides esta competencia. Número 4, Claro de Luna de Paso de las Águilas, la hija de Diseños de Rincón en la callejera de Villamilena. Devuelva el ejemplar en la trocha, por favor. Ejemplar fuera de modalidad, reportado por 3 de los jueces que están actuando. Fuera de modalidad. Número 5, Serenata de San Carlos, la hija de Prodigio de María Rosa en Saborí de Santa Rosario. Número 6, Intocable de Villa Nali, la hija de Onis en Cihuapa de Villa Sofía. Repite trochando, por favor. Muchas gracias. Ejemplar fuera de modalidad, ejemplar número 6. Número 7, Isis de Villa Paulina, la hija de Hermanos Sol de Villa Milena, en Atenea de Villa Paulina. Número 8, Titina de Triunfulandia, la hija de Resplandor de Villalcina. Entrilladora.
con el número 9, fusión de la Carolina, la hija de Lugano de las Huacas, en la bailarina de la Carolina de los Bellos. Con el número 2, tsunami del rancho, registro de Occidente de Cali, 46 meses color castaño, la hija de Rumor de la Tinaja en La Soberana. Abuelo materno, poema de los sauces. Criador, Carlos Mario Penagos. Propietario, Félix Ricardo Quiñones, en el condado de Villeta, en Cundinamarca, monta Héctor Fabio Rendón. Tsunami del rancho con el número 2. Para el público que está llegando en este momento, juzgamos potrancas de proceso en la modalidad de la trocha y el galope. El agradecimiento a la Alcaldía de Girardot, al Instituto Municipal de Fomento, Cultura y Turismo de Girardot, al criadero Los Acantos, Agropecuaria Fusagro, empresa de licores Cundinamarca con su representante, Representaciones Continental, Natural Veterinary, Hotel Bachué, Medicina y Cirugía Equina, Agrodespensa, J. Pachón Constructora y el reproductor Timbalero de Mi Capricho. Recuerden sacar su licencia de movilización, por favor. Recuerden que está desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. El Álamo en Girardot, Antioquia, 311-367-9432, Timbalero de Mi Capricho. Con el número 5, Serenata de San Carlos, registro de potros de Boyacá, 44 meses color castaño, la hija de prodigio de María Rosa en Saorí de Santa Rosario, abuelo materno, ebanista de la Gota. Criador, Carlos Julio Rivera. Propietario, Carlos Julio Rivera. Criadero San Carlos, en Duitama, departamento de Boyacá, monta Carlos Andrés Pérez Pérez. Serenata de San Carlos. Buenos días. Iniciamos hoy los aires que llamamos diagonales, con la trocha y el galope, posteriormente la trocha pura colombiana. Nos quedan entonces estos que fueron las potrancas que cumplieron. Se queda por fuera la potranca número 9, pongámosla en movimiento. Es un poco más larga, del grupo de potrancas la que está menos avanzada en su proceso y por eso se va un poco más larga. No tiene la agilidad de las otras potrancas, pero sí definición en su pisada. La potranca número 9 no alcanza a entrar al marcador, pero despidámosla con un aplauso del público por su participación. En este orden de ideas, la potranca número 8
La potranca número 8, poco más adelantada que la potranca anterior, en su proceso más rápida también, más alta su cadencia. De todas maneras, se nos va un poco larga, pongámosla a galopar. Y ahí es donde cede algunos puntos. Se va más larga y si la escucharon en la tabla, tiene una menos definición en los tres tiempos. Pero de todas maneras... Y movamos el 1 también. Estas dos potrancas son las dos potrancas que cierran el marcador. Si vemos el tren posterior de la potranca número 1, no tiene la misma firmeza. Tiene una ligera, un ligero avance frente a la otra potranca que era más firme. Por eso la potranca número 1 es el quinto puesto, la potranca número 8 el cuarto puesto. La potranca número 7. Comparada con estas potrancas, es una potranca, veamos su posición de cabeza, la seguridad en su pisada, la reunión. Cuando ella entró e inició su competencia, inició un poco más inestable. En la medida que la competencia fue avanzando, se fue afirmando, se fue sentando y ya frente a potrancas que habían sido más definidas desde el comienzo, se dio algunos puntos. Con un muy bonito fenotipo, una mejor postura de cabeza y si la vemos galopando, galopémosla, Jorge, por favor. Recuerden cuando la potranca inició, se nos rebrincaba un poco de su tren posterior, se fue organizando también en ese aspecto. La potranca número 7 es el tercer puesto. De las tres potrancas que revisamos en la primera comparación, la potranca número 7, la potranca número 3, una potranca con buenos movimientos, no tiene el tamaño de las otras potrancas, ni la agilidad en su tren posterior al momento de galopar, pero una potranca mucho más rápida que las potrancas anteriores. Entra y termina la competencia con la misma agilidad, la misma definición, con la misma voluntad de trabajo, pongámosla a galopar. Ahí es donde se ven algunos puntos en su tren posterior, en la agilidad de su tren posterior, pero la sonoridad y la continuidad hacen que esta potranca sea el segundo puesto. La potranca número 5, una potranca de un muy buen desarrollo, de muy bonita conformación. Si recordamos también al comienzo, no tenía el mismo orden cuando lleva su prueba individual, no tiene el mismo orden que la potranca que la supera, pero su tamaño, su actitud, una potranca con energía, siempre atenta con esas orejas y cuando la ponemos a galopar encontramos también mucha mayor disposición que la potranca anterior. Se va un poco larga, pero tiene el talento, la disposición y la facilidad para hacer la transición. La potranca número 5 es el primer puesto y la potranca número 2 es una potranca que inicia siempre su competencia con la misma agilidad, con la misma elasticidad en su tren posterior, con energía, sobrada de energía, pero bien llevada y capitalizada, buena trocha, buen galope, buena agilidad en su tren posterior. Pongámosla a galopar y ahí es donde supera a todo el resto de potrancas. La forma como se impulsa con su tren posterior, como a pesar de no tener apoyo por su boca, ya se deja colectar. La potranca número 2 ha sido declarada mejor potranca en proceso de adiestramiento en la modalidad del trote y el galope. La calificación, cerramos el micrófono por favor, calificación queda de la siguiente manera: mejor potranca ejemplar número 2, Tsunami del Rancho, la hija de Rumor de la Tinaja en Soberana, abuelo materno Barrabás, abuelo materno Poema de los Sauces, criador Carlos Mario Penagos, propietario Félix Ricardo Quiñones, en el condado de Villeta y Monta, Héctor Fabio Rendón Ríos. Primer puesto para el ejemplar número 5, Serenata de San Carlos, la hija de prodigio de María Rosa en Saorí de Santa Rosario. Abuelo materno, Evanista de Gota, criador Carlos Julio Rivera, propietario Carlos Julio Rivera, en San Carlos de Duitama, Boyacá y Monta, Carlos Andrés Pérez Pérez. Segundo puesto, el número 3, Galaxia del Silencio, la hija de cónsul de Gran Dinastía en Charito del Silencio. Abuelo materno, Tintán,
criador Alejandro Arango Calle, propietario criadero Santa Isabela en Copacabana, Antioquia, monta Julián Andrés Gómez Zapata. Tercer puesto para el ejemplar número 7, Isis de Villa Paulina, la hija de hermano Sol de Villa Milena en la Atenea de Villa Paulina. Abuelo materno Atahualpa, criador Carlos Zapata Castro, propietario inversionero Mancay, en el criadero Los Ocales en Funza y monta Jorge Escobar. Y el quinto puesto para el ejemplar número 1, Navidad de Villanelli, la hija de cónsul de Gran Dinastía en Persópolis de Villa Milena. Abuelo materno, Barrabán de Bellavilla, criador Fidel Arias, propietario Isabel Cabrera Vargas en la